Bueno, y si muchos no sabían, nuestro meteorólogo Gastón Heredia estaba en una asignación especial la semana pasada. Por lo que tengo entendido, fue sumamente interesante. Gastón, cuéntanos un poco sobre lo que estuviste haciendo. Así es, Juan Carlos. Tuve la oportunidad de estar asistiendo a una cumbre de meteorología que se realizó aquí en la ciudad de Steamboat Springs, aquí en Colorado. Y. Fue una conferencia donde presentaron varios temas acerca del tiempo, así como la climatología de nuestro país. Además tuve la oportunidad de conocer muchos meteorólogos de diferentes entidades, tanto a nivel estatal así como a nivel nacional. Y además de todas esas conferencias, todas esas presentaciones... Tuvimos muchas actividades al aire libre. La patrulla de esquí de Steamboat nos mostró el tipo de análisis que ellos hacen para determinar si un área presenta un peligro de avalancha y también los métodos que ellos utilizan en caso de que una persona se vea atrapada en algún tipo de estos fenómenos naturales. Así que muy interesante esta conferencia. Por suerte, creo que tendré la posibilidad de ir el año que viene. Pasamos ya a conocer las condiciones actuales: 43 grados sobre nuestra ciudad. A lo largo de toda la jornada, las condiciones se han mantenido mayormente despejadas parte de estas condiciones o parte de este tipo de tiempo que hemos tenido debido a la presencia de esa banda frontal que atravesó y ha dejado condiciones bastante secas. Además de esto, las fuertes ráfagas de viento continúan siendo un factor muy importante en nuestro pronóstico. Los vientos más fuertes se han estado presentando más bien hacia el interior de nuestras planicies. Los fuertes vientos que ya nos vienen acompañando durante ya casi una semana se debe a la, al incremento de la presión sobre los niveles bajos de la superficie y esperamos que esto inclusive continúen a través de los próximos días. Vamos a mantener por el momento advertencias. De fuertes ráfagas de viento hacia lo que es el este de nuestras planicies y estas van a estar en vigencia hasta esta noche y a partir de mañana pudiéramos ver nuevos avisos y alertas. Por el momento, a nivel nacional, muy buen tiempo, no solo sobre nuestro estado, sino además a través de toda nuestra nación. La única actividad de nieve, o más bien el único sistema de nevadas que estamos observando en la imagen de radar, es asociada a ese frente que atravesó nuestro estado. la nevada se han mantenido bastante débil, pero más bien enfocada hacia la porción del este y noreste de nuestro país y esperamos que esta rápidamente vayan disipándose a medida que lleguen las 24 a 48 horas de la presencia de este sistema. Buen tiempo a través de nuestro estado, algo de nubosidad hacia el interior de las penínsulas, pero en general las condiciones se han mantenido mayormente despejadas en las últimas 24 horas. La actividad de nieve, observamos, ha estado atravesando sectores de Nebraska, parte de Kansas, sin embargo, en términos generales, muy buen tiempo continúa presente. Por otra parte, el descenso de las temperaturas nuevamente llegará en horas de la noche hacia lo que es el área de las montañas, temperaturas muy por debajo del... Punto de congelación, nos referimos ya por debajo de 0 grados Fahrenheit, como es el caso de Craig, parte de Aspen, Goninson y áreas de Alamosa, aquí en nuestras planicies, condiciones mucho más agradables en comparación al área montañosa. Observemos muchas de las temperaturas se van a mantener por encima de los 20 grados hacia el interior de nuestras planicies y aquí en nuestra ciudad alcanzaremos esta noche los 25 grados bajo condiciones mayormente despejadas. A partir de mañana nuevamente disfrutaremos de condiciones muy cálidas en horas de la tarde, 58 grados, condiciones mayormente soleadas, a disfrutar de esta semana ya que Llegan cambios prontamente. Vamos a ver el ingreso de una corriente de eventos polar a través de, de mediados de esta semana, principalmente desde el miércoles en la noche hacia el día jueves. Vamos a contar con una ligera posibilidad de nieve aquí en nuestra ciudad, pero simplemente es, será un sistema que rápidamente ingresará, se alejará y a partir del viernes, sábado, nuevamente regresarán las condiciones sumamente agradables. Así que mal tiempo, pero por poco tiempo, Juan Carlos. Bueno, entonces veremos un cambio hacia jueves y viernes, ¿no? Así que abrigarse, algo de nieve, nunca está mal. No, claro, todavía continuamos en invierno y no hay que olvidarnos porque estas buenas temperaturas uno ya cree que ya está como en la primavera, pero no. Ah, es que estamos en invierno. Todavía. Estamos en pleno invierno, muy bien. Bienvenido, Gastón. Gracias. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos con mucho más.